¿Cómo autenticamos los usuarios internos por el procedimiento de autenticación web del firewall? Bueno, hay una serie de premisas que tenemos que tener claras. Lo primero es en la parte de las interfaces, donde se vayan a chocar o de donde se vayan a tener que autenticar la interfaz que va a tener que permitirlo, tiene que tener esta opción marcada. Usuarios, login de usuarios. La redirección la podemos marcar también. Y con esto ya tenemos casi todo hecho. Para permitir que los usuarios puedan usar el firewall como elemento de autenticación. Y luego tendríamos aquí algunas cosillas que se deben de revisar. Web login, pues cuánto tiempo va a aparecer la ventana. Esto es un timeout. ¿Cómo se va a hacer la redirección? Inicialmente, yo tengo aquí webtest.localred.net, pero podríamos haber cogido perfectamente la IP, la 3.106. Y bueno, son ciertos parámetros que vienen de, pues, que podemos personalizar de alguna manera o dejar como está, como es en mi caso, que los voy a dejar tal cual están. Excepto, quizá, este. En sesiones usuarios, sesión de usuarios, aquí en el apartado, la configuración de las sesiones de usuarios que de los que se autentican a través del sistema web, aquí hay un detalle que es importante tener en cuenta, que son las ventanas o los pop-ups. Inicialmente esta pestaña viene sin marcar. Y lo que indica esta ventana es que si te va a generar para la ventana de estatus un pop-up o te va a generar una pestaña en el navegador. Vamos a dejarlo sin marcar para que veamos el lanzado del pop-up. Y luego los otros parámetros a tener en cuenta, pues, son estos. El tiempo que se va a permitir al usuario estar conectado del tirón. Y luego hay una serie de pestañas que obligan o que fuerzan la pestaña de estatus genera un herbit, y que si ese herbit por alguna forma desaparece o deja de comunicar, pues automáticamente se genera un logout. Estas dos opciones de aquí vienen a indicar cómo se va a proteger el logout ante un fallo en el navegador o un fallo en el pop-up o un cierre inesperado o lo que sea, de tal manera de que al final la sesión será cerrada si cualquiera de estas condiciones se cumplen en estos tiempos. ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta es la personalización. Las ventanas que son personalizables son todas estas. Y inicialmente todas vienen en inglés y lo único que se puede hacer aquí, pues, es traducirlas. El login status, si hago un preview, a ver si sale algo de fundamento, pues dice que el mensaje es del backend, pero si yo le digo una ventana de logout, por ejemplo, pues bueno, sale esto. En realidad aquí aparecería texto en inglés, igual que si hago un login status. Bueno, son contenidos que nosotros podemos traducir para que el usuario que está de alguna forma interactuando con estas ventanas tenga mayor sensación de confort o de si no domina el inglés o bueno cualquier otro idioma, porque inicialmente está previsto el multilinguaje en esta parte del Sony Wall, de tal manera que tú podrías seleccionar, o se prometió hace mil años
seleccionar diferentes idiomas y podrías incluso seleccionar el idioma que te interesara para poder tener una personalización en función del idioma. Inicialmente Sonywall no ha llevado a cabo esta promesa, pero nosotros podemos hacer aquí una personalización a nivel del usuario que se vayan a conectar aquí. Pues con esto ya tendríamos toda la parte de usuario, por decirlo así, y ya solo nos quedaría hacer la parte de regla, la regla de firewall que tenemos que hacer de WAN a los servicios que nos interesan y que es IPv4 custom, ¿vale? Aquí tenemos una regla, la eliminamos. Seguramente tenemos una regla de NAT también, que la vamos a eliminar también. Vale, que es esta de aquí. Y empezamos por la regla de firewall. Regla de firewall, lo que tenemos que hacer es añadir una regla en la que es una regla convencional. Que sería desde la WAN hacia los servicios que queremos que tenemos aquí. Es la zona que se ha definido aquí, en esta parte de aquí. Source port cualquiera, servicio HTTP, source cualquiera, destino nuestra WAN, ¿vale? Destino de la red, WAN interface IP. Y ahora aquí está el cambio fundamental que es del que nutre esta idea. Aquí tenemos que seleccionar los grupos que van a ser los que se les va a aplicar esta regla. Si no están aquí, esta regla no tendrá efecto, con lo cual esto es una regla de permitir, por decirlo de alguna manera. Yo voy a permitir, pero solo a los usuarios internos. Usuarios excluidos, ninguno, de tal manera de que nadie que no esté aquí va a poder acceder a la regla. ¿Cuándo se va a producir la regla? Pues siempre. ¿Alguna otra casilla que se pueda marcar por interés? Pues si se interesa se marca. Los tiempos de las conexiones y alguna cosilla más que inicialmente no nos da un poco igual. Aceptamos en la regla de firewall y ya solo nos queda irnos a la regla de NAT. La regla de NAT es una regla de NAT estándar, no tiene mayor misterio. Accedemos a la regla de NAT. Y original source cualquiera, original, original destination era la WAN, hemos dicho. WAN interface IP trasladado. ¿A dónde tenemos que trasladar esta conexión? Al 33.6, que es donde parece ser que está el servidor web que contiene todo esto. Esto era el objeto TH6 33.6. Oye, el service HTTP. Original service traslada de original, no se le transforma. Aquí podríamos definir interfaz de entrada X1, interfaz de salida X7. ¿Vale? Esta sería una regla. Esto nos puede complicar la existencia, dado que los paquetes de salida irían justo al revés, pero vamos a presuponer que se van a mantener, ¿vale? Comentario, pues nada. Acceso in usuarios internos web. Vale. Y con esto inicialmente ya lo tendríamos. Añadir. Y ahora ya destinación remap, hay una remapeo.
No puedes seleccionar interfaz para un destino de remapeo. Vale, la política está hecha. Y ya solo nos queda probar. ¿Cómo probamos esto? Pues muy fácil. Con el mismo navegador hacemos un logout. Si no hacemos el logout y abrimos la ventana, nos dará permiso para acceder. No nos saldrá la ventana de autenticación ni nada por el estilo, porque no, el usuario administrador está autenticado y ese es un usuario con un nivel de acceso mayor, con lo cual nos permitirá acceder. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar acceder al sitio web. ¿Por dónde? Por HTTPS. Y hemos entrado. Hemos entrado, o quizá no. Vamos a dar un F5. Y efectivamente, estaba cacheada la página en el navegador. Si hubiéramos hecho un acceso a otras páginas, que son páginas dinámicas, no hubiéramos tenido ese problema. Que tampoco es un problema, simplemente nos ha aparecido ahí como que teníamos acceso, cuando en realidad no. Bueno, lo que nos dice es que tenemos que autenticarnos. Esto es una página. Esta es la página previa a la página de autenticación. Esta es una página que en las configuraciones de usuario nos dice si queremos que aparezca o no. Como hemos dicho que sí que queremos que aparezca, aquí la tenemos. Le damos al link y directamente lo aquí tenemos que meter ya el usuario que de nuestros usuarios internos. De aquí. Pues nada. Internos 1. Como la valid, como se hace, o lo he escrito mal, internos 1, no sé lo que he puesto ahí, pero supongo que esta vez sí. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el pop-up. Hemos dicho que íbamos a hacer un acceso por pop-up. Aquí lo tenemos. Tenemos 30 minutos. Este tiempo es modificable hacia abajo, nunca hacia arriba. Con lo cual nosotros podemos poner 25 minutos o 20. Actualizamos, pasará nuestro tiempo a ser 20 minutos. Si ahora nos arrepentimos, pues mala suerte, porque ya no podemos tirar hacia arriba, ¿vale? Si intentamos acceder a una página, como por ejemplo sea, tengo yo aquí las páginas que hay ahí disponibles, como GenIP, por ejemplo. Pues algo puesto mal. Claro. Que soy así de listo. Aquí tendremos una página que es dinámica y que nos genera la fecha y hora, de tal manera que difícil será que nos equivoquemos a la hora del caché. O sea, si hacemos un logout de aquí, si nosotros hacemos un refresco de página, automáticamente nos iría aquí. Pero si nosotros hubiéramos puesto la página de por defecto, la de Apache, esa página puede que nos apareciera aquí sin hacer una reconexión. Vale, más cosas. Si nos autenticamos otra vez, como internos 3, por ejemplo, 3, vemos que el comportamiento es exactamente igual. Nos hemos metido aquí y que si hacemos un logout, pues nos vamos. Vamos a eliminar el pop-up. Que el pop-up no tenga. Si hacemos un refresco, automáticamente nos salta. Vamos a irnos al pop-up y vamos a quitarlo. Por aquellos navegadores que el tema del pop-up esté complicado o que directamente lo tenga desactivado y no interesen en lo más mínimo que tengan pop-ups. Muy bien, bueno, vamos a usuarios. La configuración en la parte de sesiones de usuario y abajo marcamos esta opción. Aceptamos, aquí vamos a poner el 45. Es lo mismo que si nosotros vamos a aceptar, vamos a darnos a aceptar. En la parte web login, esa ventana que sale al principio es esta. Página intermedia. Vía a través de una página intermedia de información. Si nosotros desmarcamos y decimos que vaya directamente, irá directamente a la página de autenticación. No te saldrá esta página, ya no saldrá. Ahora lo vamos a ver, o eso creo yo, o eso debería. Espérate, porque he desmarcado esto, acepto aquí, tengo que hacer un logout y esta página me la cepillo. No quiero
y nos vamos directamente al famoso web test http://webtest. Esta es, vale, como y ya, a ver, vamos a hacerlo otra vez porque se ha quedado súper sucio. Habría que hacer un borrado de cachés, marcadores, herramientas, limpiar datos privados, vale, vale, y cerramos aquí, cerramos aquí, vale, y vamos a suponer que queremos ir a webtest, pero al HTTP, HTTP, webtest. Hemos dicho que antes hemos desmarcado la opción de que nos muestre la página intermedia, y entonces ahora cuando yo haga así directamente nos va a la página de autenticación. La página intermedia ya nos sale, y aquí esto es para la gente que ya de alguna forma ha sido adiestrada y que saben que se tienen que autenticar, ¿vale? Entonces aquí ya pondríamos internos 4, por ejemplo, y ya directamente no nos sale el pop-up, que también lo hemos desmarcado en la otra opción, y nos sale un link con el tiempo que hemos modificado, y nos sale un link para acceder ya a la página. Tenemos aquí nuestra página de estatus, que esa no la podemos quitar, por acordaros de lo del Herbit famoso, y aquí tenemos nuestra página de contenido. Aquí ya tendríamos la página de es una página dinámica que nos garantiza que siempre estamos ahí conectados. Y si nosotros hiciéramos un logout o una modificación del tiempo, nosotros seguimos estando conectados. Si hacemos un logout, pues esto ya se va a hacer puñetas y nos va directamente otra vez a la página de autenticación. Hemos perdido, al hacer un logout aquí, hemos perdido nuestra página de estatus, que era esta, la segunda pestaña, la hemos perdido y ya obligatoriamente nos tenemos que autenticar. Bueno, esta es la parte para dejarlo fino, por decirlo de alguna manera. Esto va un poco en gustos. Lo ideal es como viene por defecto, a no ser que, pues bueno, ya todo el mundo sepa, si todo el mundo sepa que se tiene que autenticar y que ese cartel es el de meter credenciales para poder acceder a los recursos, pues se podría generar ese salto por velocidad. Pero lo ideal, dado que nunca se sabe cuánta gente hay, cómo se entran, cómo es la renovación de la gente que accede, pues lo ideal es que esta ventana la de la página intermedia de notificación, pues esta la tengamos. Sin embargo, la del pop-up aquí, sesiones de usuario, esta yo creo que es, creo que sería una opción de siempre tener marcada, para gusto los colores, pero yo creo que sería la combinación ganadora. Bueno, veamos ahora cómo hacemos para que el content filter haga que estos fulanitos del grupo internos, pero estos fulanitos accedan a un sitio y estos accedan a otro, y que unos no puedan ver a los otros y al revés.